Para mí la lectura es una forma de viajar a otro mundo de fantasía y de ver las cosas de manera distinta, además de aprender palabras nuevas que no sabía o expresiones. Para mí la lectura es una manera de desconectar de la vida real y que te lleva a otro mundo paralelo a la realidad. Te hace adentrarte en la historia y preocuparte por los personajes y hacer como que eres tú el personaje. Además, te amplía el vocabulario y te enseña nuevas palabras y nuevos significados. Para mí la lectura es una manera de desconectar del mundo real y olvidarte de tus problemas, preocupándote por los de los personajes. Además, te amplía el vocabulario y te ayuda a tener más imaginación. Los libros que recomiendo son El diario de Nikki, para personas que les guste leer la rutina de algunas personas, y La saga de Olimpia, para las personas que les guste la gimnasia rítmica y la vida de una gimnasta. Para mí, la lectura es adquirir conocimientos y vocabulario a través de textos. Y la lectura supuso para mí mucho porque era una forma de entretenerme y olvidarme de los problemas, sobre todo los de esta pandemia. También la lectura es una forma de olvidarte de todo y de tus problemas y de entretenerte para no aburrirte. Y las recomendaciones de los tres libros que voy a hacer son El niño con el pijama de rayas, La ladrona de libros y El diario de Ana Frank. Para mí la lectura es una forma de evadirte de tus problemas y la lectura te puede transportar a otros lugares, da igual a dónde. Y para mí la lectura en la pandemia supuso una gran distracción y me hizo no pensar mucho en lo que estaba pasando fuera. Y las tres recomendaciones que yo hago de libros son Papeles arrugados, El club de las zapatillas rojas y Los cinco y la isla perdida. Para mí la lectura es una manera de salir de esta realidad y meterse en otra mucho más fantástica. Y en el confinamiento la lectura fue un paso hacia mucha gente, conocer a mucha gente que me recomendó un montón de libros, me acogieron muy bien. Y los tres libros que recomiendo son Boulevard, Mil veces hasta siempre y Christine. Para mí la lectura es una vía de escape y aislamiento del mundo que nos rodea. Es un lugar nuevo, diferente y lleno de misterios por descubrir. Cuando lees, tu imaginación despierta y al mismo tiempo puedes imaginarte cada detalle que lees y vivir cada aventura. En el confinamiento hemos pasado por momentos horrorosos que deseamos borrar de nuestras mentes, pero gracias a la lectura me he dejado llevar, relajarme y olvidar todo lo preocupante. La lectura es imprescindible para todos, así que os animo a uniros a este mundo tan extraordinario. Por eso os recomiendo Invisible, la colección de La guerra de Sextoa y, por último, la colección del Colegio de los Animales Mágicos. Para mí, la lectura es una forma de desconectar, de viajar a mi mundo y de no preocuparme por nada más. Por suerte, a mí me gusta mucho leer y gracias a ello tuve horas y horas de entretenimiento en la cuarentena. También, la lectura en el confinamiento me ayudó a no sentirme encerrado en casa. Por último, os recomiendo mucho que leáis, como libros, por ejemplo, La chica invisible de Blue Jean. Para mí, la lectura es una vía de escape de la vida en general. El día a día puede resultar agobiante, cansado, pesado. Siempre puedo coger un libro, olvidarme del mundo del que me rodea y pensar que estoy dentro de él, como si fuese un personaje más dentro de sus páginas. La lectura estos días creo que es imprescindible para muchas personas que, como a todo el mundo, esta situación, esta pandemia, les está derribando anímicamente. Yo, por eso, ahora prefiero leer libros graciosos, de humor, que te saquen una sonrisa en cuanto empiezas a leerlos, porque creo que eso ahora mismo es importante. Últimamente me he leído estos libros: Manolito on the Road, de la saga Manolito Gafotas, de la conocida escritora Elvira Lindo, y Los protectores, de Roberto Santiago, el también conocido escritor de Los futurísimos y Los forasteros del tiempo. En general, yo creo que puedo recomendar cualquier libro a cualquier persona, siempre que sea del género que le parezca bien a él. No importa si es de un género u otro, mientras al lector le agrade, le anime a leer y le guste lo que está leyendo y le saque una sonrisa. Por eso yo creo que leer es importante. Para mí la lectura es
un método de entretenimiento divertido con el que puedes experimentar diferentes emociones como alegría, tristeza, emoción. Y la lectura me permitió durante el confinamiento a rellenar los huecos en los que no sabía qué hacer. Yo recomiendo dos libros y un autor. Los libros son Colia y la historia interminable, y el autor es Leandro Pérez, el escritor de Colia. Para mí, la lectura es una forma de entretenimiento. La utilizo para rellenar los huecos libres de mi horario. En el confinamiento, utilizaba la lectura para olvidarme de todo y simplemente concentrarme en leer. Recomiendo un libro y tres sagas. El libro es De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. La saga es Guardianes de la Ciudadela, de Laura Gallego, y la trilogía de La Niebla, de Carlos Luis Zafón. La lectura para mí es principalmente un método de relajación. Prefiero leer por las noches porque me relaja de tal manera que hasta puedo dormir mejor, y eso me viene bastante bien. En el confinamiento, sinceramente, no leí mucho, ni tampoco fue una etapa importante para mí el leer en esa época, desgraciadamente, que tuvimos que pasar todos. Pero, menos mal que he vuelto a coger el hábito, porque ahora he vuelto a gustarme más que nunca la lectura, y recomiendo la saga de libros Harry Potter, A la Sombra del Viento y a su autor Carlos Ruiz Zafón. Para mí, la lectura es una manera de desconectar del mundo porque te puedes meter en la piel de otro personaje. Por eso a mí me gusta más leer en libros que están en primera persona. Yo durante el confinamiento no leí mucho hasta que empecé a leerme un libro que se llamaba Los Juegos del Hambre, que ese fue el que me empezó a hacer que me gustase más leer durante el confinamiento. Y recomiendo Los Juegos del Hambre, que me pareció que estuvo muy bien. Me inspiró a leer mucho porque me pareció que te metía mucho en un mundo muy distinto. Para mí la lectura es una forma muy, muy divertida porque puedes meterte en otro mundo, y en el confinamiento no leí mucho porque estaba más con mi familia, pero empecé a leerme Mujercitas y me empezó a gustar mucho. Y luego también leí un libro que no me acuerdo del nombre, pero del autor era Charles Darwin. Para mí leer es muy importante porque te produce tranquilidad y relajación cuando tienes un momento malo o cuando estás muy feliz. Y el libro que me estoy leyendo ahora y que recomendaría mucho es La Chica Invisible, porque es muy interesante y pasan varias cosas que no te esperas. A mí leer me parece una cosa muy divertida que relaja mucho también, y a veces te inspira a escribir cuentos o historias que a lo mejor se te pueden haber ocurrido en sueños después de estar leyendo. Y también leer me hace que me tenga que quedar leyendo hasta que termino una historia, y si no la termino no puedo parar. Y un libro que me haya gustado mucho, que haya leído últimamente, es el último que me he leído, que se llama La aventura de los Valbuena con los vikingos, que da muchos cambios que no te esperas y al final acaba de una forma muy inesperada.